Tercer bloque de Toco y Me Voy y último también, me olvidé de decir. Tercer y último bloque, como digo siempre. Tenemos a Nico. Vamos a esperar un poquito. Ahora ya vamos a ir agarrando al resto de los compañeros. Bien, perfecto. Bueno, se viene uno de los clásicos españoles. El Atlético de Madrid por ahora el puntero. El Real Madrid como escolta. Un partido a priori importantísimo para lo que va a ser el resto del campeonato, que evidentemente van a ser los dos que terminen peleando el trofeo final. ¿Qué está Nico? ¿Está Charlie? Tony Hernández, te tenemos por ahí, Tony. ¿No? Ya lo vamos a esperar. Nico, no sé. Ahora sí. Tony, te tenemos por ahí. No, lo esperamos. Nico, te pregunto, ¿no? También, ¿cómo ves este partido? La verdad que bastante importante, como decía, para lo que se viene de cara al futuro, digamos, del campeonato. Creo que ya lo tenemos a Tony igual, ¿eh? Ahora sí, a ver, Tony, ¿te tenemos? Sí. Ahora sí. ¿Cómo va, Tony? Bien. ¿Y ustedes qué tal por aquí? Bien. Yo solo en el estudio, el resto cada uno desde su hogar. Como siempre, porque la diferencia horaria nos liquida. Gracias, porque a pesar del horario en España, te sumás como siempre con buena onda. Qué falta, Tony, ¿eh? Gracias. ¿Qué estaba haciendo Tony hasta ahora? Es la primera pregunta que quiero saber. Nada, estaba viendo un poco la televisión y leyendo un poquito y poco más. Estaba viendo el resumen del partido entre el Villarreal y el Valencia de hoy y poco más. Ya bien. Había poco por hacer hoy en el día. Bien, perfecto. Antes que nada, nosotros ya hablamos un montón de veces con vos. La verdad que nos encanta porque la pasamos muy bien. Nos reímos bastante generalmente. Pero bueno, hay un montón de gente que está del otro lado que por ahí se engancha por primera vez y que por ahí no te conoce. ¿Quién es Tony Hernández? ¿Es un técnico? ¿Es fanático del Cholo? ¿Por qué fanático del Cholo? ¿Fanático del fútbol de Sudamérica? Bueno, pues Tony Hernández, como ya os conté la otra vez, soy un técnico español, pero bueno, con ideología sudamericana, más afín al fútbol argentino y más en concreto al cholismo, como bien has dicho. Y bueno, eso me viene de hace mucho tiempo, ya lo sabéis, como os conté la otra vez, pues de siempre he sido bastante hincha del Atlético de Madrid. Cuando llegó el Cholo, pues a toda la gente que realmente ama al Atlético de Madrid, nos metió en la cabeza una forma de ver la vida y de ver el fútbol que va más allá de técnica, táctica o ilusiones. Es una manera de entender el fútbol, y esa manera es que solo la sienten pues por allá por Sudamérica, y aquí en España en muy poquitos sitios se siente el fútbol como se siente con el cholismo. En España podría decir que solo en el Sevilla sienten así la ilusión y la pasión por el fútbol. Perfecto. El resumen de quién es Tony Hernández, entonces, y lo primero que quiero preguntar, Tony, es cómo lo estás viendo esta temporada, ¿no? Al Atlético, porque en Champions la verdad que parece costarle bastante, le costó un poquito la fase de grupo, me acuerdo del partido en Rusia, por ejemplo, que no lo pudo abrir nunca con el Lokomotiv, de hecho terminó perdiendo el otro día con el Chelsea en el partido de ida, pero que a nivel local, sobre todo en la Liga, ¿no? Porque la Copa del Rey no le fue muy bien tampoco, a nivel local en la Liga está haciendo las cosas bien, está sacando los puntos que tiene que sacar, y bueno, por ahora puntero a 5 del Real. Sí, como bien has dicho, la Champions ha costado un poco más, que no quiere decir que haya jugado peor, quiere decir que no se han dado resultados, porque el partido el otro día del Chelsea sí, vale que no fue un partidazo del Atleti, pero tuvo 4 ocasiones claras que no la metieron para adentro, y el Chelsea tuvo 0 ocasión y marcó una, y encima en fuera de juego, que cierto es que estaba habilitado porque el balón venía de un defensa, pero estaba en fuera de juego el futbolista, y no era ni una ocasión de gol, era un balón que se encontró y le salió bien. Así que el Chelsea no creó peligro en ningún momento
quitando dos o tres tiros lejanos, que con el portero que tenemos, pues a nosotros nos da bastante tranquilidad. Y bueno, los atléticos estamos bastante tranquilos con que se puede resolver esa situación. Están más alarmados la prensa y la gente que no es del Atlético que realmente los atléticos. O sea, si nosotros no tememos al Chelsea, no entiendo por qué la gente se preocupa, que si el Atlético, que si no juega, que si... realmente esta está siendo nuestra mejor temporada de juego y de resultados. Y a los hechos me remito también en la Liga con la diferencia de puntos que tenemos respecto al Madrid y al Barcelona, que son de 5 puntos con un partido menos. Con un partido menos, claro. Pueden ser 8, y si ganamos el domingo el derbi, probablemente pueda ser que dejemos en un 75% cerrado la Liga contra el Real Madrid, por lo menos. Claro, claro, totalmente. Y qué importante, ¿no? Vos, sobre todo, que sos un español, un hincha del Atleti, fanático del fútbol sudamericano, qué importante, ¿no? Que está haciendo Luis Suárez esta temporada, que parecía que lo descartaban del Barcelona y que, bueno, listo, se va al Barcelona y en 3 años está jugando en Nacional, en Uruguay, y no, fue al Atlético, es uno de los goleadores de la Liga y la está rompiendo porque evidentemente todavía está en forma el uruguayo. Así es, y como ha demostrado y ha callado muchas bocas y va a seguir callándolas, a Luis Suárez este verano la prensa, Koeman y ciertas personas del entorno Barça le ponían, no para Nacional, Nacional le venía grande, le venían para equipos más pequeños todavía, prácticamente le estaban poniendo a jugar en equipos de segunda división de Uruguay y prácticamente ya este verano, y ha demostrado a toda Europa porque es uno de los mejores jugadores de la historia, porque es un jugador que no necesita para marcar goles la espectacularidad de otros como Mbappé, como Cristiano, como Haaland, que los ves corriendo para arriba, para abajo, creando 1000 ocasiones. Él necesita una para marcarte 2, o sea que con eso es suficiente y lo está demostrando claramente. ¿Y cómo ves a este partido, ¿no? El clásico entre el Atlético Madrid y el Real Madrid el domingo? ¿Cómo lo ve el hincha del Atlético y cómo lo ves vos también con la visión de entrenador que tenés? Bueno, pues como hincha lo vemos con ilusión, porque sabemos que tenemos un equipo de una calidad bastante alta, con jugadores con un talento increíble. Tenemos el jugador español más en forma del momento, que es Marcos Llorente, que está estratosférico, está a otro nivel. Y como técnico lo veo con bastante ilusión también, porque el equipo ha demostrado ser muy, muy serio jugando con muy pocos errores. Realmente los goles, el 80% de los goles han venido de rebotes, de balones que se quedan sueltos por ahí incomprensiblemente. No, muy poquitos goles nos han metido realmente de jugadas elaboradas. El partido del Madrid de la otra vez no fue un gran partido ni del Atleti ni del Madrid. Fueron 2 goles de balones colgados, que es a lo único que está jugando el Real Madrid últimamente, porque no tiene, eso sí que no tienen ninguna visión últimamente de juego. De hecho, es que con uno menos contra el Atalanta tuvieron que marcar en el 89 colgando un balón a la desesperada. Y el otro día con la Real Sociedad igual, era balón tras balón tras balón y un balón que se cuela entre toda la defensa y Vinicius, que no marca en el arco iris, la mete. Y si os fijáis en la repetición de esa jugada, el balón iba hacia el portero y le pega en la espalda al defensa y se la desvía. O sea que realmente Vinicius es un producto de marketing que están intentando convertirlo en Neymar, pero lo llevan complicado. Así que como técnico lo veo también un partido bastante asequible. Si el Atleti sale a jugar y salen las cosas como deberían de cara a portería, podemos dejar la Liga bastante encarrilada, porque el Atleti es muy difícil que falle. Los pocos partidos que ha fallado han sido mala suerte, incluso el partido de Levante, que fue el que perdió, crearon 24 ocasiones de gol y no entraron, el portero estuvo también increíble. Así que si todo sale bien, yo creo que esta semana podemos tener una buena alegría. Tony, aprovechando primero te saludo, obvio, y aprovechando tu mirada técnico, vos recién hacías un análisis, me parece muy acertado, del Atleti. Quería preguntarte cómo crees que puede hacer este equipo que viene en un alto rendimiento, con el otro día con una línea de tres, un
5-3-2 en realidad, más bien, mejor dicho. ¿Cómo crees que el Atlético Madrid puede hacer para contrarrestar el mediocampo del Real Madrid, que viene en un nivel altísimo, con Casemiro, Modric y Kroos, creo que conformando uno de los mejores mediocampos del mundo, en mi punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ser valiente y volver a jugar como ha estado jugando los mejores partidos de esta temporada, que es con tres centrales, cinco mediocampistas y dos delanteros. Cambiar el 4-4-2 y arriesgar un poquito más, porque con tres centrales está jugando muy bien. Mario Hermoso está demostrándose uno de los mejores centrales de España y se está viendo que el Atleti sale jugando la pelota mucho mejor cuando está Mario Hermoso. Cuando ha estado lesionado o sancionado, el Atleti le costaba mucho más sacarlo, porque Felipe, la verdad es que está... El otro día hizo buen partido, pero últimamente no está cometiendo algunos errores imperdonables para un central de primer nivel. Y usar los carrileros como son Carrasco y Trippier, que vuelve de su sanción, creo que así podemos contrarrestar el mediocampo de Madrid con cinco mediocampistas. Ahora, ¿cómo festejaría...? Uy, sí, perdón, Nico. Perdón, Charlie, vos. No, pero quizás tu pregunta iba más para el juego, para seguir siguiendo ese estilo. Dale, Nico, sí, dale, Nico. Cortito. Me da la sensación de que esta es la versión más ofensiva del Atlético Madrid, ¿no? Desde la llegada del Cholo. Como que ya tantos años han pasado que realmente el Atlético Madrid creo que es cada vez más protagonista de los partidos, por lo menos tácticamente. ¿Qué te parece eso? Así es. En posesión sigue sin ser protagonista en posesión, pero yo es que también soy partidario de que la posesión es solo un mito que puso de moda el Barcelona de Guardiola. Y como dijo Mourinho el día de que ganó a Jürgen Klopp, creo que fue, que le dijo, por mí como si... No, a Guardiola fue. Cuando le ganó al City de Guardiola, le dijo, por mí como si se quieren llevar la pelota a su casa, yo me llevo los tres puntos. Pues así es. En todas las estadísticas, el Atleti siempre sale perdedor de posesión de balón, pero al final, cada vez que la posee, es muy vertical, va directo hacia la portería y... Y como bien has dicho, cada vez es más protagonista. No de la posesión, pero sí de generar peligro y dinamismo en el juego. De lograr un resultado positivo en el Clásico con el Real Madrid, ¿cómo festeja Tony Hernández la victoria del Atlético? ¿Se va a tomar unas copas? No, ahora con pandemia no podemos tomar copas, pero sí, yo lo celebro bastante. Yo me pongo bastante... efusivo en casa. En casa el problema es cuando hay partido así, voy a verlo a casa de mi padre, con mi padre, que él es madridista, y como vaya perdiendo el Atleti acabamos mal, porque siempre me enfado y empiezo a soltar burradas por la boca y se enfada conmigo. Si gana, no, si gana él es más tranquilo. Pero lo que te digo, con la pandemia pues desgraciadamente no podemos salir a celebrarlo de momento. Esperemos que pronto vuelva todo a la normalidad, aunque estaban convocando a todas las barras y hinchas del Atlético a recibir al Atleti antes del partido en la avenida que llega al Wanda Metropolitano, como hicieron con el día del Liverpool, con bengalas y todo, así que lo veré por la tele y creo que va a ser bastante bonito. Imprudente por la pandemia, pero es el fútbol. Al final la pasión no la puedes contener. Y que os voy a contar allí en Argentina, que antes de cada partido salen miles y miles de personas a la calle a recibir al equipo. Y es que eso es lo bonito del fútbol. Tony, te hago la última, ya que nos estamos quedando corto de tiempo. Siempre nos interesa saber mucho tu actualidad. ¿Cómo está Tony? ¿A dónde está por agarrar en algún lado? ¿Está por expandirse a un nuevo país? ¿Cómo está la actualidad? ¿Cómo está la carpeta? Bueno, pues la carpeta está complicada y bien a la vez. Lo que pasa es que complicada porque, como bien sabéis, pues al final tiran mucho los nombres de toda la vida, así vayan perdiendo. Cuesta mucho enfrentarse a ellos para llegar a un equipo. Y bueno, estamos mirando a través de mi agente allí en Argentina, en varios sitios, incluso en la B. En Uruguay estamos cerca de un equipo que, pues bueno, tiene problemas económicos, pero estamos intentando llegar a un acuerdo, porque realmente lo que importa es dirigir allí en Sudamérica, más que lo económico.
Y bueno, pues yo tengo fe de que de aquí a poquito pues me voy a ir por allí cerca. Si no es en Argentina, es en Uruguay o Paraguay. No, vamos, si es en Uruguay no vamos a tomar el buquebús. ¿Se puede saber el nombre del equipo o todavía lo tenemos bajo llave? Lo tenemos bajo llave. Perfecto. Porque luego no porque sea nada secreto ni nada, sino porque luego al final se me caen y van a decir, mira este qué fantasma, pensaba que iba a llegar a este y no, pero muchas veces pues aparece un técnico que ya estuvo allí hace años y la gente sabe que muchas veces se fía, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Totalmente, totalmente. Tony, te agradecemos un montón de nuevo, como siempre, por la buena onda, porque allá en España es la 1 de la mañana y vos estás acá en el Zoom poniéndole la mejor. Y bueno, muchísima suerte para el domingo. Yo por lo menos quiero que gane el Cholo también. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Sabes que es un placer compartir con vosotros y cuando queráis contáis conmigo. Muchísimas gracias, Tony. Gracias, Nico Fernández. Charlie, es el último programa de Charlie y Lauro en Tócame Hoy. Obviamente el estudio llama y es la prioridad, así que muy contento de haberte tenido algunos meses acá con nosotros. Y bueno, que el estudio sea positivo para que en un par de años vuelva Charlie acá Tócame Hoy. Igual te seguimos escuchando acá por Punto Cero, te seguimos escuchando por Mercado a las 5 de la tarde. No te dejo despedirte tanto tiempo, te dejo 10 segundos, así se viene la cantera deportiva también. Dale, le robamos un poquito a la cantera, más que nada agradecerles. Volví a hacer radio con ustedes. La verdad son unos pibes, son unos fenómenos, salvo Nico, pero bueno, eso es algo que después lo arreglaremos. Nos vamos a seguir viendo igual en el estudio, nosotros seguimos Complicado Capital de 5 a 6, pero nada, más que nada agradecerles y encontré muy buenas personas. Perfecto, entonces ya ahora, la semana que viene, la otra semana, vamos a estar obviamente tomando una birra, todo toco y me voy junto. Hoy estuvo Manu en la operación, el nuevo refuerzo que ya agarró el programa. Tuvimos toda la información. Gracias. Del fútbol por acá, por todo que me voy. Quédense con los chicos y las chicas de la cantera deportiva. Nahuel, acá, hoy estuvo a la mañana en el estudio, vuelve en el día del cumpleaños. El tipo labura todo el día, no le importa absolutamente. Así que quédense con los chicos de la cantera deportiva para tener toda la información del deporte que se viene.